Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios. Para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos, en Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. Amor que no me dejarás. La historia detrás del himno. Oh amor que no me dejarás, descansa mi alma solo en ti. Es tuya y tú la guardarás, y en tu regazo acogedor la paz encontrará. George Matheson, conocido generalmente como el predicador ciego, nació el 27 de marzo de 1842 en Glasgow, la tarde del 6 de junio de 1882, el mismo día en el que se casaba su hermana, y por diferentes razones, George se encontraba solo en casa. Allí, en su soledad, experimentó algo, solo conocido por él y no explicado, que le causó el más severo sufrimiento mental. Años atrás, él mismo había estado comprometido para casarse, pero su prometida lo había abandonado al enterarse de que iba a quedarse totalmente ciego en poco tiempo y de que no había ninguna cura para su enfermedad. «No puedo ir por la vida con un hombre ciego», fueron sus duras palabras que le dirigió su prometida. Desde los 20 años, tras haber perdido la visión por completo, su hermana había cuidado de él y había sido su apoyo y guía en todas sus actividades. Estuvo durante muchos años ayudándole tanto dentro como fuera de casa y escribiendo mientras él dictaba sus ensayos y primeros sermones. Pero la persona que había estado a su lado y lo había ayudado durante tantos años se casaba ese día, y la soledad y el abandono lo hicieron sentir pobre y desamparado. Fue en esos momentos en los que George decidió entregar nuevamente toda su vida a Dios, y como fruto de todo ese sufrimiento, escribió el poema titulado Amor que no me dejarás. Tuve la impresión de que las palabras me eran dictadas por una voz interior. Estoy seguro de que no tardé más de 5 minutos en completarlo. Y también estoy seguro de que no necesité hacerle ninguna corrección. No tengo un don natural para la rima. Todos los demás versos que había escrito anteriormente habían sido trabajados, pero este vino como un día de primavera desde lo alto. Aunque no sabemos exactamente qué fue lo que aquel día le causó tan severo sufrimiento mental, lo que sí sabemos es que Dios, a través de aquellas palabras, le dio el gozo y la seguridad de que su amor nunca lo abandonaría. George se había dedicado totalmente al servicio de la predicación, ya que después de haberse graduado en la Universidad de Glasgow, no pudo continuar con sus estudios de investigador que tanto anhelaba, debido a su ceguera. En octubre de 1885, fue invitado a predicar por la reina Victoria, la cual quedó tan impresionada con su sermón, La paciencia de Job, que pidió que este fuera impreso y publicado. Debido a su habilidad para memorizar sermones y grandes pasajes bíblicos, su auditorio frecuentemente no notaba que quien les predicaba era ciego.
harás. Descansa mi alma solo en ti. Es tuya y tú la guardarás. Y en tu regazo acogeré la paz. Encontrará. Oh luz que alumbras mi camino, mi antorcha débil rindo a ti, la extinguirá mi corazón. Seguro de encontrar en ti más bello resplandor. Oh, no puedo negar el gozo que viene a mí por gran dolor. Tras la tormenta el arco iris vi y la promesa llegará, mas lágrimas no habrá. Oh cruz que levantas mi cabeza, no quiero escapar de ti, mi muerta gloria enterraré y de la tierra brotará la vida que gloria entera.
crucificado.